Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos Galicia para conocer todo lo que ofrece la maravillosa capital de la comunidad gallega. Hablamos de Santiago de Compostela. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta ciudad. No se puede negar que la ciudad de Santiago de Compostela es mundialmente conocida por ser el punto final del Camino de Santiago y también por acoger en su monumental catedral la tumba del apóstol Santiago. Y es que es tal la importancia de esta ciudad que todo su casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985. Un centro histórico fácil de visitar por su tamaño y cercanía de monumentos, por estar absolutamente peatonalizado y por su ambiente, lleno de turistas, universitarios y por supuesto peregrinos que culminan en esta maravillosa ciudad su camino. Una ciudad que es, junto con Jerusalén y Roma, uno de los tres grandes núcleos de peregrinación de la religión cristiana. Si no la conoces aún, acompáñame en esta ruta para descubrir la ciudad de Santiago de Compostela. Y nuestra ruta a la ciudad comienza a las afueras de ella, en concreto en el Monte Pedroso. Subir a este monte antes de iniciar la ruta nos desvelará lo que veremos más adelante. Desde aquí se tiene la mejor panorámica de toda la ciudad y todo ello situado en plena naturaleza, y ese es otro atractivo de este punto, disfrutar del entorno. Aunque el mirador más popular de la ciudad es aquel que se sitúa en el Monte do Gozo, ya que es desde este punto donde por primera vez los peregrinos en su camino ven la silueta de la Catedral de Santiago tras tantos días de peregrinación. En este monte se sitúan dos grandes estatuas que representan a dos peregrinos señalando a la Plaza del Obradoiro, que es el objetivo que les llamó a iniciar el Camino de Santiago y sirve de descanso en su última parada antes de cruzar el Pórtico de la Gloria de la Catedral. Nos adentramos en la ciudad para visitar el magnífico Parque de Bonaval. Es uno de los parques más bonitos de Santiago. Un parque que lo tiene todo, una zona con césped muy agradable para estar de picnic, una zona para perderse entre árboles antiguos, vistas de la zona vieja de la ciudad desde la parte más alta y hasta una zona de cementerio con nichos de lo más peculiar. Muy cerca está el Museo del Pueblo Gallego. Un museo etnográfico situado en el antiguo convento de Santo Domingo, muy recomendado para comprender mejor la forma de vida de Galicia y las costumbres del pueblo gallego. No hay que perderse la famosa escalera de triple espiral, única en el mundo, y la parte de la iglesia donde están enterrados algunos de los gallegos más ilustres, como Rosalía de Castro, Castelao o Ramón Cabanillas. Y junto a este museo está otro, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Un museo gratuito con colecciones permanentes y temporales de arte contemporáneo con obras de artistas gallegos e internacionales. Un museo de diseño sobrio y minimalista. Llegamos ahora hasta el monumental Convento de San Francisco. Situado en un lugar conocido como el Valle de Dios, es un monasterio franciscano fundado a comienzos del siglo XIII, donde según la tradición fue el propio San Francisco de Asís, después de una peregrinación a la ciudad, quien mandó construir este templo a un carbonero llamado Cotolay. Aunque a principios del siglo XVIII se derrumbó y actualmente solo se conservan 5 arcos góticos en el claustro y el sepulcro de Cotolay del convento original. El edificio actual es de estilo barroco y neoclásico, destacando por su sobriedad y por tener en su interior un precioso atrio y claustro. Volvemos a disfrutar del entorno y de las zonas verdes de la ciudad. Y qué mejor que hacer la ruta por el río Sarela, que parte del Parque de Galeras, en la que se puede ver las construcciones tradicionales de los molinos y casas construidas sobre el mismo río. Un recorrido que discurre junto al río como por un bosque encantado y que es de dificultad baja y que se puede recorrer en unos 45 minutos. Por esta senda se llega a la iglesia del Carmen de Abajo, un templo barroco neoclasicista que consta de una única nave de planta rectangular levantada a finales del siglo XVIII sobre una pequeña capilla anterior. Destaca en su interior el altar mayor, de estilo barroco, que sigue el tipo de los realizados por Ferro Caveiro.
Pasamos ahora a través de la calle de las Huertas, una de las calles más bonitas de la ciudad, que atraviesa una zona de huertas que por suerte no ha sido edificada y se mantiene en medio de la ciudad con unas vistas maravillosas de la parte trasera del Palacio de Rajoy y las torres de la catedral. Al final de esta calle se sitúa la iglesia de San Fructuoso, iglesia del siglo XVIII y de estilo churrigueresco que fue proyectada por Ferro Caveiro. En su construcción de planta central sobresale la grandiosa cúpula de media naranja que posee. La fachada está concebida para ser contemplada desde un plano superior en la plaza del Obradoiro, por lo que su decoración se concentra en la cornisa superior. Llegamos al centro neurálgico y plaza más importante de toda la ciudad, la Plaza del Obradoiro. En esta plaza están algunos de los lugares más importantes que visitar en Santiago. Antes de ir visitándolos, párate a presenciar a visitantes y peregrinos que culminan aquí los muchos días de peregrinación. El ambiente que siempre hay en esta plaza es digno de sentir y, ¿por qué no?, simplemente párate a disfrutar con los ojos de los magníficos monumentos de la plaza. Primeramente tenemos el Hostal de los Reyes Católicos, que hoy día funciona como parador de turismo. El edificio fue construido en 1499 por orden de los monarcas Isabel y Fernando. Su propósito era servir de hospital para los peregrinos. Si te gusta el arte, te encantará contemplar su magnífica portada plateresca. Está considerado como el hotel más antiguo del mundo. Otro edificio importante lo tenemos en el Palacio de Rajoy, hoy día sede de la Casa Consistorial de la ciudad. Responde por completo al corte neoclásico francés. El edificio fue obra de un ingeniero francés del siglo XVIII y su construcción se debe a un encargo del arzobispo Bartolomé Rajoy y Losada. En su origen, el edificio se destinó a cárcel y ayuntamiento, además de albergar a los niños del coro de la catedral, a los acólitos y a los sacerdotes. También en la Plaza del Obradoiro está el Colegio de San Jerónimo, un antiguo colegio mayor. Es llamado también Colegio de Artistas. Era originalmente una fundación del arzobispo Alonso III de Fonseca con la intención de dedicarlo a colegio de estudiantes pobres y artistas. El resultado fue un edificio de líneas puras y apenas dos cuerpos de altura en el que se insertó el pórtico medieval. También está el Palacio de Gelmírez, antiguo palacio episcopal de la ciudad de principios del siglo XII. Tras ser sede provisional del Parlamento de Galicia, actualmente alberga el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, así como exposiciones temporales. Y por supuesto, en esta plaza puedes contemplar la impresionante fachada de la Catedral de la ciudad, y ese es nuestro siguiente destino. La Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela es un templo católico de estilo románico, gótico y barroco construida entre los años 1075 y 1211. Es sin duda el objetivo y meta de los peregrinos y de los turistas. Es la construcción y monumento principal de la ciudad. Tras pasar bajo la puerta de platería se puede admirar las 16 maravillosas capillas interiores, los ornamentados techos y columnas, el vaivén del mítico Botafumeiro, un enorme incensario de 50 kilos que se pone en movimiento en ocasiones especiales, y la joya de la corona de la catedral, la cripta sepulcral donde se encuentra la urna con los restos del apóstol Santiago. En tu visita no puede faltar el Museo de la Catedral, anteriormente mencionado, que alberga verdaderas joyas como pinturas y tapices, además de contar la historia de la ciudad y los orígenes de la catedral. Tampoco debes perderte en tu visita a la catedral la sala capitular, la biblioteca, el claustro de la catedral y el tesoro. Además, tampoco olvides de subir a las plantas superiores de la catedral para disfrutar de las excelentes vistas que se tienen desde allí. Otra de las joyas de la catedral es el Pórtico de la Gloria, una obra cumbre del románico con numerosas figuras religiosas. Sin duda alguna, se puede decir que la catedral es el punto y lugar de interés más imprescindible de toda la ciudad. En la parte izquierda de la fachada del Obradoiro de la catedral hay un pequeño túnel con unas escaleras llamado Arco de Gelmírez que nos conduce hasta la Plaza de la Inmaculada, conocida también como Plaza de la Azabachería por los talleres que habían antaño dedicados a la talla del azabache. En esta plaza podemos presenciar el magnífico monasterio de San Martín Pinario. Es el segundo edificio religioso más grande de España y actualmente es un seminario mayor. Este monasterio benedictino fue fundado en el siglo X y destaca por su fachada en forma de retablo con varias figuras religiosas, sus dos preciosos claustros y su iglesia, que alberga en su interior un excelente retablo mayor de estilo
estilo barroco y una preciosa sillería del coro, realizada en madera de nogal, así como gran cantidad de obras de arte como cuadros, esculturas, artículos de oro y plata o restos arqueológicos. Subiendo por la calle Azabachería, se llega a la Plaza de Cervantes, un lugar muy recurrente dentro de la ciudad. Es un lugar mítico de la urbe ya desde tiempos medievales, ya que desde aquí los pregoneros comunicaban las nuevas legislaciones o noticias del estado. Hacia el sur se llega al monasterio de San Pelayo de Antealtares, un edificio barroco del siglo IX fundado por Alfonso II con 12 monjes benedictinos para que cuidaran y dieran culto al recientemente aparecido sepulcro del apóstol Santiago. La actual construcción pertenece casi en su totalidad a los siglos XVII y XVIII. En su iglesia destaca el retablo del altar mayor, y a través de esta se llega al Museo de Arte Sacro, en el que se conserva el primitivo altar que acompañaba al sarcófago apostólico. Ascendiendo por la calle San Pelayo de Antealtares se llega a la Plaza de Quintana, una de las principales de la ciudad. Situada en la parte posterior de la catedral, es el mejor sitio donde se puede ver la magnífica Torre del Reloj y su berenguela. Esta torre, tan alta como las torres del Obradoiro, se construyó con carácter defensivo para ver desde ella toda la ciudad. Su reloj de la torre tiene la curiosidad de tener solo una aguja, y es que la hora la dan las campanas. En esta plaza se sitúa además la Casa de la Parra, la cual se reconoce fácilmente porque tiene un par de racimos de uvas en la fachada. Anexa a esta se encuentra la Plaza de las Platerías, una plaza que debe su nombre a los talleres de orfebres que en la Edad Media trabajaban en ella. Es más pequeña que la anterior, pero no por ello menos bonita. Destaca en la misma la Fuente de los Caballos, de 1825, compuesta por una pila circular en cuyo centro se sitúan cuatro caballos con patas de palmípedos y colas de pescado, y sobre ellos se levanta un pedestal rematado por una figura femenina que sostiene la Estrella de Compostela. En esta plaza se sitúa la Casa del Cabildo, un edificio de fachada espectacular de estilo barroco y su característica decoración de conchas, que cuenta con una importante sala de exposiciones. También se sitúa aquí el Museo de las Peregrinaciones. Situado en lo que antaño fue el Banco de España, el Museo de las Peregrinaciones te ayudará a entender mucho mejor la historia de las peregrinaciones a la ciudad de Santiago de Compostela, sus orígenes y el sentido de ellas. Muy cerca está la pequeña pero bellísima Plaza de Fonseca, una plaza presidida por el Palacio de los Fonseca, que hoy día forma parte de la Universidad de Santiago. El colegio en sus orígenes fue la casa donde nació el arzobispo Alonso de Fonseca. Arquitectónicamente destaca por su fachada renacentista, su claustro y el artesonado del salón. Aprovechando el momento, visitaremos las bellísimas calles del centro histórico de la ciudad. Algunas destacan más que otras, como por ejemplo la calle donde nos encontramos, la calle Franco, una calle donde, aparte de lo que acabamos de ver, en el número 5 de la misma y tras unas rejas se encuentra la denominada Fuente del Apóstol, donde la leyenda afirma que brotaron aguas milagrosas cuando pasaron por allí los bueyes que traían los restos del apóstol desde Iria Flavia hasta su lugar de entierro. Al final de la calle giramos hacia la calle del Villar, donde nada más comenzar nos encontramos con la Plaza del Toral. Hace siglos en esta plaza se vendía el ganado y se cogía agua. Aquí destaca el Palacio de Vendaña, que tiene en su fachada a Atlas sujetando la bóveda del cielo. En él se sitúa el Museo Fundación Eugenio Granel, desde 1995, que alberga una amplísima colección de obras del propio artista, sus colecciones surrealista y étnica, y desde 1997 obras donadas por el artista surrealista inglés Philip West. Siguiendo por la calle del Villar, disfrutaremos de sus casas espectaculares de estilo barroco, neoclásico y renacentista. Muchas de ellas eran realmente palacios, residencias de gente noble, que se puede apreciar en los escudos tallados y los trabajos de forja y cantería. La última calle a destacar es la calle Nueva, que se caracteriza por sus bellos soportales o la particular iglesia de Santa María Salomé, y que completan el trío de calles más icónicas de esta parte de la ciudad. Muy cerca llegamos al Arco de Mazarelos, una de las antiguas siete puertas de acceso a la ciudad de Santiago de Compostela cuando estaba defendida por una muralla, un sitio con mucho encanto y la única puerta que queda en pie. Era la puerta de acceso para los peregrinos que llegaban a la ciudad por el camino de la Vía de la Plata.
Visitamos ahora el mercado de abastos de la ciudad. Aunque hace 3 siglos que se encuentra en el mismo emplazamiento, el mercado actual es de los años 40. Es un sitio perfecto para visitar por las mañanas y, si puedes, llevarte algún regalo gastronómico, donde destaca, por supuesto, los magníficos productos frescos del mar. Desde aquí paseamos por la ciudad hasta llegar al magnífico Parque de la Alameda. Este parque se divide en 3 partes bien diferenciadas: el Paseo de la Alameda propiamente, la Carballeira de Santa Susana y el Paseo de la Herradura, que juntos suponen una extensión de 56.000 metros cuadrados. El lugar está lleno de estatuas curiosas. Las más aclamadas son las Marías, que homenajean a 2 hermanas gallegas que salían a pasear todas las tardes siempre a la misma hora, cogidas de la mano, con maquillaje y ropas extravagantes. Destaca también el magnífico mirador de la catedral, desde donde tendrás unas vistas privilegiadas de la misma y del centro de la ciudad. Es un lugar perfecto para dar un paseo y disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad. Y de un parque a otro, visitamos ahora el Parque de Belvís, un parque enorme y diverso con huertas urbanas, laberintos y rodeado de edificios emblemáticos como el Seminario Menor o el Convento de Belvís. Es el sitio perfecto para picotear algo en plan picnic o bien subir a la zona alta del mismo para ver los tejados de la zona vieja de la ciudad. Pasamos ahora a visitar la Colegiata de Santa María del Sar, llamada así por el río que pasa junto a ella. Fundada en el siglo XII, es el edificio de estilo románico mejor conservado de todo Santiago de Compostela. Destacan los arbotantes del siglo XV y las columnas inclinadas en su interior. También destaca su claustro, el único de la ciudad de estilo románico, donde en una de las salas se expone una buena colección de piezas arqueológicas y litúrgicas. Y para terminar nuestra visita a Santiago de Compostela, visitamos la Ciudad de la Cultura de Galicia. Un enorme complejo arquitectónico diseñado por Peter Eisenman, situado en la cúspide del Monte Gallás. Está compuesta de varios edificios y espacios orientados a asuntos culturales y de entretenimiento, y que alberga además una magnífica biblioteca. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la monumental ciudad de Santiago de Compostela. Una ciudad con mucho encanto, donde peregrinos y turistas sucumben ante la magia y belleza de la capital gallega. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.